Hola amigos, es un gusto saludarle en esta mañana en Faro Político, comentarios y análisis de Crisol de sanfelipe.com. Sea usted bienvenido a este comentario editorial. Bueno, mire, el día de hoy me quiero referir nuevamente al caso este que se da en Mexicali de dos jóvenes, dos menores de edad, que pues matan a otro joven, y nos lleva a varias reflexiones. La primera de ellas, y lo insisto, se lo había comentado en la entrega pasada, en toda esta noche en donde se mandan mensajes a través de Facebook, lo citan, ¿en dónde estuvieron los padres? Lo citan en un domicilio, y lo matan al joven, el presunto homicida, y le digo, lo manejo como presunto porque no hay, no se ha pronunciado un juez en este sentido, y legalmente así lo tengo que hacer, aunque algunos dirán, ay, pues si él ya aceptó, y bueno, pues sí aceptó, pero, y todos lo vimos, y justamente ahí es donde yo me pregunto, bueno, también el juez, oiga, después de haber escuchado toda esta descripción de que lo a través de que utilizó la cuenta de la niña en disputa, de estos celos, la cuenta de Facebook, para citarlo, y ya una vez ahí pegarle, y le preguntaba al Ministerio Público, ¿cuántas veces le pegas? Pues varias. Le pegué en la cabeza con el bat, y luego que fui por un cuchillo a la cocina y lo rematé, ¿no? No son las palabras exactas, pero bueno, haciendo una síntesis, y es para quedarse helado esta situación, y que nos preguntemos y nos revaloremos como sociedad hacia dónde vamos, hacia dónde estamos yendo. Si están imitando una película o si están imitando un estilo de vida que pues caray, que no, que por ese asunto, por ese malinchismo de pensar que en Estados Unidos todo es lo mejor y todo, se mete uno a las páginas estas donde están tratando el tema los jóvenes, y caray, de veras, es una agresión, es una falta de respeto por el semejante terrible. Digo, no estoy diciendo que estén matando eso, pero si salen, los vamos a matar, les vamos a hacer, o sea, un desprecio por la vida humana en estos jóvenes, pues de muy muy corta edad, que es de veras como para enchinarle el cuero a uno y decir, Dios mío, pues ojalá y no caigan en las garras de estos jóvenes un día, porque no tienen respeto por la vida. Y el gobernador, ya ve usted que abrió cuentas en Facebook y en Twitter, en uno de ellos, en muchos mensajes que envió, pues maneja esta tesis, ¿no? De que los padres de familia, ¿qué estamos haciendo? Y la sociedad, ¿qué estamos haciendo para conducir a estos jóvenes? Y realmente no estamos haciendo nada. Una persona amablemente me manda un comentario y me pregunta que qué relación tiene lo de este homicidio, que hay adolescentes involucrados, y el malecón. Bueno, en sí no tiene ninguna relación. Pero el punto que yo quería establecer es qué estamos haciendo en San Felipe como sociedad para proteger a los menores de edad de conductas indebidas. Y no indebidas por jalarme las vestiduras y porque sea malo tomarse una cerveza o ir a escuchar música. Yo no estoy diciendo que eso sea malo. El problema es de qué control tienen. Y como están en esta etapa de aprendizaje, en esta etapa de muy difícil, de cambios hormonales y una serie de cosas, pues que hay que cuidarlos, hay que protegerlos, hay que estarlos controlando. Y si no, pues ahí están los resultados. Mire, sí, definitivamente, más que un castigo, más que la cárcel, que si la merecen, bueno, pues eso ya lo va a determinar un juez. Pues aquí un apoyo psicológico, psiquiátrico, de alguna especie, porque si usted escucha la forma en que describe cómo fueron los hechos, cómo lo planearon, la metodología que utilizaron para llegar a ese fin de darle muerte a este muchacho, pues realmente Charlie, se conoce como caso Charlie, realmente es como para espantarse y decir, caray, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Y luego si usted lee, le digo, todas estas páginas que están en Facebook, que están abordando el tema, la forma del desprecio que tienen los jóvenes por la vida humana. A lo mejor algunos de pose, a lo mejor algunos por diversión, pero bueno, a lo que se ve ahí es un desprecio. Entonces,
no hay ninguna similitud, no hay nada, pero o hay una constante entre aquel caso y el malecón, es de que los padres de familia no estamos controlando a nuestros hijos y que van y se meten ahí a hacer cosas, a beber cuando tienen una edad que no deberían de beber. Y en la vía pública menos. Y mire, aprovecho para decirle, bueno, pues ya se hizo el operativo, hay algunas voces en contra, hay algunas voces a favor. Yo le digo, qué bueno que lo hicieron, qué bueno que el gobierno volteó y le hizo caso a la gente. Y a lo mejor habrá que perfeccionar algunas cosas, pero de inicio estuvo muy bien, porque decían que, pues, que no hubo gente y que no había nadie. Bueno, pues habrá que ajustarlo. Vamos, ahorita un rato más vamos a tratar de buscar al delegado municipal para que nos dé sus impresiones del fin de semana. Pero mire, la autoridad hizo algo. Y si no hubo menores de edad en las calles bebiendo o drogándose o lo que normalmente hacen en el malecón, pues qué bueno, ¿no? Me decía una persona también ahí en el comentario que qué pruebas tengo de que ocurran esas cosas en el malecón. Bueno, pues por favor, ¿no? Y que no hay ningún comerciante que pida eso, que son cuentos míos que yo invento. Bueno, ahí le comento que ahí están los videos en el canal de YouTube y ahí están, ¿no? Y vamos en estos días a entrevistarlos, vamos a pedirles sus impresiones del operativo, que se siga haciendo, y en esa debe ser nuestra apuesta, y en eso debemos de apoyar a la policía municipal y a la delegación municipal. ¿Que habrá que perfeccionarlo, que habrá que pulirlo? Bueno, pues sí, definitivamente todo es perfectible y todo se puede pulir, pero por lo pronto una felicitación para la autoridad que cumplió con su chamba y que hizo lo que tenía que hacer, por lo pronto. Ya después veremos, le pondremos los puntos sobre las íes. Pero lo que sí, otra cosa que antes de despedirme, otra cosa, ¿cómo es otra vez, como el caso de Chihuahua, Marisela Escobedo, en fin, todo esto, que los jueces están escuchando de viva voz de los presuntos homicidas que están aceptando su culpa? Y pues en el caso de Chihuahua lo dejaron libre, se acordará usted, y que ya después mataron a la maestra Escobedo, y en fin, todo este caso ya muy difundido. Pero en este caso de Mexicali, un juez que está escuchando todo esto, sí, porque la ley dice que te puedes ir bajo fianza, te lo otorgo, ¿no? Y ya quedó demostrado que sí hay mecanismos de tipo legal, en donde por un lado el juez le otorga la libertad bajo caución, y obviamente esto causa la indignación y muy válida, y la protesta ciudadana. Y luego, pues, el Ministerio Público no hizo nada porque también podía ser de ahí, juez, te estás equivocando porque el argumento que esgrimió, no hay control de los padres de familia, entonces se van a sustraer de la acción de la justicia, aunque se pague la fianza, aunque sea alta. Entonces, aquí, pues no están capacitados los jueces, punto. Y sobre recetita, sobre el librito y vámonos, en el mejor de los casos, que no haya habido ahí algún tráfico de influencia o haya habido alguna situación rara, que sería muy, muy, muy lamentable. Tratando de ser positivos, bueno, a lo mejor es un caso de falta de conocimiento, pero ¿en manos de quién está la justicia? ¿En manos de quién está el Ministerio Público? ¿En manos de quién están los jueces? Que resolvieron con las patas, ¿no? Disculpe usted la expresión, pero resolvieron muy mal. Y bueno, pues de ahí se dio la protesta ciudadana y el enojo y el encono. Pero en fin, todo este asunto de estos jóvenes nos debe hacer revalorarnos como sociedad y apoyar a la autoridad cuando hace su trabajo, sugerirle, a lo mejor para encontrar un justo medio, para encontrar algo que beneficie a la sociedad. Pero sobre todo, estos asuntos, tanto lo que sucede en el malecón, que no hay ninguna similitud ni hay ninguna comparación, no estoy diciendo eso. La constante aquí es la falta de supervisión y control de los padres de familia en los menores de edad, que desemboca en cosas tan terribles, tan dramáticas, tan crudas, tan sin calificativo. Le agradezco muchísimo el favor de su atención. Mi nombre es Martín Bojorquez. Gracias. Adiós.